Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, días 10 de febrero. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de Microsoft Project como herramienta para la eficiencia. Soy Emigdio Villalobos, director de la Fundación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Me acompaña el profesor Jorge Moreno Moreno, quien conducirá esta plática, a quien le cederé el micrófono, no sin antes invitarles a todos ustedes a que participen formulando sus preguntas, dándonos recomendaciones y sugerencias, y al término de la plática dispondremos algunos minutos para atenderles. Jorge, buenas tardes, podemos iniciar, por favor. Licenciado, muy buenas tardes, muchísimas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, Andrés, Ignacio, Isabel, Rosaura, Vladimir, Yesenia, Jesús, en fin, muy buenas tardes a todos. No quisiera omitir ya a nadie, por eso mejor me detuve diciendo nombres. Buenas tardes, gracias por darme este espacio para hablar un poquito sobre este programa, este Microsoft Project, este curso de Microsoft Project, como herramienta para la eficiencia en nuestros proyectos, básicamente. Nuestro curso de Microsoft Project para el administrador de proyectos. Básicamente, bueno, pues podemos decir sobre el programa. ¿Qué les puedo contar sobre el programa, ¿no? A todos aquellos que nos toca llevar algún proyecto, a todos aquellos que nos toca administrar el proyecto, vigilar entregables, vigilar fechas de entrega, incluso por ahí, pues no salirnos de ciertos costos, que si bien para manejo de costos, bueno, pues hay otros programas, pero pues básicamente Project nos puede mandar ahí la alerta, ¿no? Tal vez no tiene todo el detalle en costos, lo podemos manejar. Hay quienes manejan todos sus costos desde aquí. Sí, no es precisamente lo mejor que existiría con respecto a los costos, pero es muy buena herramienta también. No para manejo de costos unitarios, esto sí hay que decirlo francamente, pero para la administración de proyectos, híjole, una herramienta padrísima, con la cual yo vigilo fechas, con la cual se reprograman mis actividades dependientes de otras, con lo cual yo puedo corregir entregables, acelerando ciertas tareas, etcétera, 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 ¿no? Y aquí el punto importante es qué tanto le vamos a dar de información al programa, qué tanto vamos a vaciar de información en el programa para explotar lo mejor posible, explotar lo más posible nuestra herramienta, el programa mismo, ¿no? ¿Qué tanto podemos por ahí sacarle de provecho? Dado que entre más detalles le pongamos, bueno, pues vamos a tener mucho más precisión en el seguimiento del proyecto, ¿no? Nosotros recordemos que siempre que estamos dando seguimiento a nuestros proyectos, bueno, pues básicamente queremos cumplir varias cosas, ¿no? Uno, cumplir con fechas de entrega, todos los entregables queremos cumplirlo, queremos cumplir en tiempo y forma. Y cuando digo en forma, bueno, pues también hablamos de respetar costos, de respetar procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues básicamente, bueno, que el proyecto siga siendo viable, ¿no? Que siga generando esa ganancia hacia esta primera parte, ¿no? Para nosotros mismos, que siga generando esa ganancia. Dado entonces, bueno, pues recurrimos a algún sistema administrador de proyectos, en este caso el de Microsoft Project, programa con el cual, bueno, pues básicamente, pues tendremos que alimentar de datos este sistema, y bueno, pues nosotros sabremos, decía hace un momento, nosotros sabremos qué tanto vamos a estar alimentándolo, ¿no? Finalmente, voy a iniciar por ahí con la transmisión de mi pantalla. Vamos a transmitir esto. Y bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar aquí en el Microsoft Project? Nos vamos a encontrar una vista principal en donde, bueno, pues todas las tareas que vayamos registrando van a ir generando una barra de Gantt. Entonces, nuestra vista principal es un diagrama de Gantt. Ese diagrama en el cual están plasmadas las actividades sobre una escala temporal.
Y básicamente, bueno, pues nosotros podemos ver aquí nuestra escala temporal. De hecho, aquí tenemos esta línea verde que se puede apreciar aquí, que es nuestra fecha actual. Es un archivo nuevo. Puedo abrir otro. Sí, así que vean que no le voy a hacer nada. Nuevo, proyecto en blanco. Y ahí está mi proyecto y aquí está la fecha actual. ¿Por qué? Porque siempre los proyectos me los va a dar Project arrancando con la fecha actual. Pero no siempre es el caso ideal este, ¿no? Pudiéramos requerir que ese proyecto iniciara después, o tal vez que estemos trabajando con un proyecto que ya inició, ¿no? Que ya está en proceso. Entonces tendremos que cambiarle por ahí las fechas. En el curso de Project, en donde vemos, bueno, pues tenemos ahí nuestra vista principal, que es el diagrama de Gantt, acompañado por una lista, una hoja de tareas, que si yo puedo ir generando tareas, básicamente, pues yo tengo opciones, ¿no? Que si se programan manualmente, que si se programan automáticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente, bueno, pues ahí vienen todas las recomendaciones en nuestro curso, ¿no? Viene por qué generarlas de un modo, por qué generarlas de otro modo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues yo puedo programarlas automáticamente y entonces voy a ver la diferencia, voy a ver cambios en mi proyecto en cuanto yo voy generando mis tareas. Yo voy generando tareas y me va generando mi diagrama de Gantt, mis barras de Gantt, aquí trazadas en la escala temporal. Yo puedo ir trazando mis actividades y yo ya voy teniendo esto. Pero esa es una de las tentaciones más fuertes que tenemos todos los usuarios de Project, ¿no? Yo siempre he dicho, por ahí con algunos colegas no coincido mucho, pero les aseguro que tengo muy, muy, muy buenas bases para decirles esto. Project es el programa de los programas más tediosos, no complicados. Bueno, podríamos decirlo también complicado. Pero sí de los más tediosos, perdón, para conocer de forma autodidacta. Hay algunos programas por ahí que me comparten un archivo, etcétera, etcétera, y yo puedo ir viendo qué es lo que tiene ese archivo. Yo puedo ir viendo qué hace, qué no hace, si muevo esto que hizo. ¿Por qué? Porque me voy a las celdas, por ejemplo, en Excel y veo las fórmulas, y aún así es tedioso. Aún así preferimos tomar un curso que me digan, ah, pues, hace esto y va a pasar esto y esto y esto, y se hace así, tiene estas variantes y esta función que todos usan con una opción predeterminada que le dice el colega, ponle coma cero, si no, no busca los datos. Creo que todos van a saber de qué estoy hablando ahí. Tiene muchas formas de utilizarse. No se diga esto en Project, ¿no? En Project no tenemos las fórmulas a la vista, entonces cualquier modificación que nosotros hacemos que debiera repercutir en acciones, que debiera repercutir en fechas, en costos, en entregables, en penalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso se va a ir autocalculando y me va a estar mostrando los datos que yo requiero, ¿no? Finalmente. Y entonces decía, bueno, muchas veces vamos a caer en la tentación que caemos muchos usuarios de Project, de pues abrir el programa y ponerme a capturar tareas tal y como ya lo tengo aquí. Y no, hay pasos que nosotros recomendamos, que Jorge Moreno les recomienda. De primero hagan esto, luego hagan esto, preparen su proyecto, pónganle fecha de arranque, etcétera, etcétera, etcétera. En donde, bueno, pues para cuando nosotros capturamos actividades, nosotros ya tenemos registro de ciertos datos, ciertas configuraciones en el proyecto, para que cuando se haga el registro y se haga el plasmado de esas actividades en nuestra hoja de tareas, en nuestro diagrama de Gantt, ya tengan las características que va a tener nuestro proyecto. Para que no estemos moviendo esto de fechas, porque aquí dice que arrancamos el 8, 9, el 10 de febrero. Y se da la casualidad que mi proyecto inició en enero, el primero de enero inició. O va a arrancar hasta julio, o va a arrancar. Entonces, empiezo a mover, empiezo a hacer mil cosas, en donde, bueno, pues desestabilizamos, ¿no? Ahí nuestro proyecto.
nos hace mucho ruido, nos hace mucho ruido, nos va a estar teniendo ahí verificando qué se movió, qué no se movió, qué se actualizó, qué no se actualizó, en dónde me afectó en mi cronograma, en fin. O sea, hay muchos detalles en donde si trabajamos con la secuencia adecuada, bueno, pues ya vamos a plasmar mejor nuestro proyecto. Una vez que ya tenemos cierta secuencia, una vez que ya tenemos ciertas actividades, ya preparamos el proyecto, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces ya podremos empezar a generar tareas. Podremos empezar a generar tareas en donde, bueno, pues finalmente yo ya voy a tener aquí mis actividades registradas, que por cierto, esto es de un proyecto parecido a lo que acabo de mencionar. El proyecto debía haber arrancado el 3 de enero, que en realidad yo lo tengo indicado aquí con estas líneas punteadas, que es el arranque del proyecto el 1 de enero del 2022. Pero como ya está configurado que este sábado 1 y el domingo 2 no se elaboran, bueno, pues me está mandando actividades hasta el 3 de enero. Y bueno, yo debiera tener registrado, para este momento yo ya tener registrado esto, en donde precisamente yo estoy, vean la diferencia, vean la diferencia. Yo tenía un proyecto en el cual ya plasmé actividades, ya puse tareas aquí, algunas programadas manualmente y algunas programadas automáticamente. Pero aquí el dato curioso es, bueno, no me afecta porque estoy arrancando el día 10 de febrero. Pero aquí me indica que el lunes 7 de febrero, sí se elaboró. ¿Realmente es eso lo que lleva a mi proyecto? ¿Realmente son las características de mi proyecto? Porque si no lo son, bueno, pues caray, debo configurarlo antes. Y es precisamente lo que les decía. O sea, tal vez para cierto momento, cuando yo plasmo mis tareas, yo ya tengo registrado aquí que el 7 de febrero no se elabora. Y entonces en este mismo cronograma, en este mismo calendario de mi proyecto, yo voy a tener también que el lunes 21 de marzo no se elabora y que en abril, el 13, 14, 15 de abril, o 14, 15 y 16 de abril, tampoco se elaboran, ya estará registrado el 1 de mayo, ya estará registrado todos los asuetos que yo tenga. ¿Para qué? Para que cuando yo plasme estas actividades, bueno, pues ya se estén programando correctamente y que no en el primer vistazo que yo le dé a mi proyecto, pues yo calcule muy rápido y diga, no, pues sí, salimos, lo entrego para julio y no se tenía contado los asuetos de Semana Santa, los asuetos oficiales del aniversario de la Constitución, el del natalicio de Benito Juárez, el del Día del Trabajo, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque el programa me va a calcular todos mis entregables basado en ellos. Y entonces yo ya tendré una lista de tareas que posteriormente iré transformando, tal vez primero jerarquizándolas, diciendo que esta es una tarea principal que pertenece al proyecto principal y que dentro de esta tarea hay todas estas subtareas, que otras también tienen subtareas, tareas, subtareas, grupos de tareas, jerarquías. O tareas padre, tareas hijo, según la jerga que tengamos en nuestros proyectos. Grupos de tareas, resúmenes de tareas, partidas de tareas, tareas padre, como ustedes quieran llamarlo, pero son tareas que tienen otras dentro. Y entonces nosotros vamos a poder controlar y configurar todo eso en nuestro proyecto, indicando de esas tareas que decía preliminares, que dentro de preliminares estaba trazo y nivelación, tapiales, demoliciones, por aquí venía concreto, cimentación, simbra, acero, vaciado, estructura, simbra, acero, vaciado. Con esto yo voy a poder, con este programa yo voy a poder establecer cuáles de ellos son, decía hace un momento, cuáles de ellos son partidas de tareas o grupos de tareas.
o resúmenes o tareas padres, cuáles son, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a establecer ya una estructura detallada de trabajo. ¿De acuerdo? Números jerárquicos. Números de esquema. Niveles de esquema. Para luego también poder observar que también vamos a ver, de hecho se menciona en nuestro curso de Project, que establecemos relaciones entre tareas. Establecemos relaciones entre tareas, vínculos que conectan dos o más tareas, que condicionan el arranque o finalización de alguna de ellas. Con lo cual, obviamente, bueno, pues se van a retrasar otras tareas. No quisiera llamarle retrasar, se van a reprogramar esas tareas. Se van a reprogramar, con lo cual voy a tener nuevas fechas de entrega. Con lo cual voy a tener nuevas fechas, nuevos entregables. Conexiones entre las tareas. Y se va a recalcular nuestras duraciones. Se van a recalcular nuestros cierres de actividades, nuestro cierre del proyecto mismo. Y aquí todavía no tengo duraciones registradas en las actividades. Ya en su momento también se registrarán esas duraciones. Habrá unos tips por ahí. Cuando vayan a registrar duraciones, pueden hacerlo así, pueden hacerlo así, pueden hacerlo así. Tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algún momento de esas mismas tareas, bueno, pues nosotros vamos a tener que registrar nuestros recursos, recursos de trabajo, recursos materiales, recursos tipo costo, en donde vamos a registrar todas sus características, que si es tipo trabajo, que si lleva algunas iniciales, que si pertenece a algún grupo, que cuál es su tasa estándar, etcétera, 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 etcétera. Para que ya a partir de un catálogo de recursos, un catálogo que puede tener recursos de trabajo, recursos materiales y recursos tipo costo. Ah, bueno, pues ya a partir de esto ya puedo llegar a la siguiente fase, la fase en la cual yo ya voy a asignar esos recursos a las diferentes actividades. Y entonces, ojo, en esa etapa, me va a estar calculando horas de trabajo, me va a estar calculando los costos. ¿Por qué? Porque yo ya le dije quién va a hacer esta tarea, quién va a hacer esta tarea y qué materiales va a llevar, quién va a hacer esta otra tarea y qué materiales va a llevar, etcétera, 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 etcétera. Obviamente pasamos por una etapa donde insertamos notas, insertamos hipervínculos a las actividades, le ponemos columnas calculadas, columnas especiales, cálculos especiales para nuestros proyectos. Esas ya son personalizaciones más a detalle. Pero sin esas personalizaciones, podemos llegar a esto. En lo cual yo ya sé que este proyecto me va a salir en 3 millones, 3.33 millones. ¿Por qué? Porque todos los recursos, decía hace un momento, esos recursos que yo tengo, pues tienen un costo esos recursos, tienen una tasa estándar, un costo por hora, un costo por unidad, un costo, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo llego a la etapa en donde esos recursos yo los asigno a las diferentes actividades, bueno, pues ya me están generando ese costo hacia la actividad y obviamente hacia el proyecto. Decía, para costos unitarios, bueno, pues tenemos otros programas, ¿no? De hecho, en Findes también tenemos el curso de Neodata, que es un sistema para costos unitarios. También muy padre el curso, digo, ojalá que algún día nos veamos por aquí, tanto en este de Project como en el de costos unitarios. Pero bueno, aquí los costos que yo voy registrando en el programa, pues me los está calculando perfectamente, ¿no? Y si por causa de algún recurso de trabajo, alguna tarea tuviese que retrasarse,
que porque Jorge Moreno solo labora mediodía, me va a retrasar el proyecto, porque las actividades que le tocan a Jorge Moreno no van a avanzar todo el día, van a avanzar medios días. Y va de nuevo, se vuelve a calcular mis fechas de entrega, mis fechas de comienzo, mi fecha de fin, al tiempo que se va calculando los costos, las horas de trabajo del proyecto, las horas hombre. Esto solo fue alimentar el proyecto. De las partes más interesantes es el seguimiento que le damos al proyecto. Verificar que cuando se va ejecutando el proyecto se pueda comparar contra el anterior, contra un estado anterior, que estaba planeado así y ahora es así, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo aquí en esta actividad, yo tengo 111 días de duración y se entrega el 30 de mayo. Y tengo 5 días, 5 días, 8 días, 8 días, 8 días, 11 días, 7 días, con sus respectivas fechas de arranque y de finalización. Pero yo voy a llegar a una etapa en mi proyecto en la cual, si existe alguna variación, que yo pueda detectarla. Que yo pueda detectar visualmente en un diagrama de Gantt, que yo pueda ver qué variaciones tengo en mi proyecto. En mi proyecto que estaba planeado que una tarea durase hasta aquí, que empezara e iniciara el 3 de enero y terminara el viernes, que terminara el viernes, el viernes 7, está terminando hasta el miércoles 12. ¿Por qué? Porque duraba 5 días mi tarea y ahora ya dura 8 días. Tengo una variación de 2 días. Estoy trabajando con 113 días. Y tengo una variación mayor por otros cálculos que yo tenía en este proyecto. No quise mostrarles ahí todo el proyecto completo. Eliminé tareas, pero esas tareas estaban en el histórico. Y mi proyecto duraba, y quise llegar a ese punto porque mi proyecto original duraba 285 días. Eso fue lo que yo almacené como histórico. Ahora me dice que son 111 días, pero bueno, hablando solo de preliminares, tenía 43 días calculados y ahora va a durar 45, tengo 2 días de variación, trazo y nivelación 5, va a durar 8, tengo 3 días de variación, etcétera, etcétera. Y no hablemos de los costos, ¿no? Del trabajo, de los costos. Les decía, yo tenía otras tareas en este proyecto, en la cual, bueno, pues mi costo original, el calculado originalmente era de 4,351,200 y ahorita está en 3,348,000. Pero aún así en ese punto yo tengo variaciones. Mostraba hace un momento cuál era el costo. 3.33 millones, decía hace un momento. 3.33 millones y ahí está en 3.348. A ver. O sea, aún de lo que vimos hace un momento, yo tengo esa variación. Y así podremos ver las variaciones en fechas, variaciones en entrega, que si una tarea está retrasada según lo programado, que si una tarea está realizándose según lo programado, que si alguna tarea no cumple con el porcentaje deseado, etcétera, 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 etcétera. Obviamente pasando por los informes, ¿no? Obtener un informe de costos, un informe general de costos, de trabajo, de los porcentajes de avances de las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso vemos en este curso de Project, en donde seguramente después de ese nos ponemos de acuerdo para ver un nivel avanzado, obviamente ya habiendo visto todo esto, y empezamos a mover detalles adicionales en el proyecto, ¿no? Viendo qué pasa si movemos esto, cuidado porque si mueven esto pasa esto, cuando necesiten hacer esto pueden hacer esto otro, etcétera, 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 etcétera. Pero esto está divertidísimo y a mí me va a ayudar muchísimo en mis proyectos. Todos tenemos proyectos. Aquí el punto nada más es qué tan formalmente queremos llevarlos a cabo, ¿no?
Estas son las características del proyecto, básicamente, y del curso, el curso que impartimos en FINDES de este programa, precisamente para la administración de proyectos. No sé si tengan alguna pregunta. Por mi parte, bueno, pues esta descripción quise hacerlo lo más breve, digo, tampoco puede ser de 5 minutos, pero quise hacerlo cortito, pero no dejar detalles fuera, ¿no? Digo, alguna duda, algún comentario que tengan, pues aquí estamos a su disposición. Gracias, Jorge. Vamos a dar unos segundos para que los participantes que así lo consideren conveniente abran su micrófono o bien empleen el chat para presentarnos sus dudas, comentarios o sugerencias. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 17 de febrero estaremos abordando el tema sobre las cuentas por cobrar, el análisis histórico de saldos concretamente. Los invitamos, a su vez inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Bien, siendo las 18 horas con 26 minutos del día 10 de febrero, damos por terminado el desarrollo de este webinario. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todos. Tengan un excelente día. Cuídense mucho. Y bueno, pues ojalá que aquí nos veamos en algún curso. Licenciado, muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos en contacto también. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes, Alejandro. Gracias. Paulina, muchísimas gracias a ustedes.